Esta entrevista es presentada por Somos Community Care y su nuevo eslogan, Enceta la basura. No, yo me he sentido bien, como tú sabes, las últimas 3 semanas he ido progresando, he ido mejorando, gracias a Dios. Claro que sí, en todo lo que va del año, este es uno de los momentos que me he sentido mucho mejor. Y más entrando ahora a los playoffs, un buen momento para empezar y empezar a que todas las cosas pasen en mi camino y con Dios mediante tratar lo mejor de mí, ¿sabes? Hasta ahora nos sentimos bien, la confianza está al máximo, ya veremos qué pasa en el terreno de juego. ¿El foco sobre ti, Machado? Machado y yo, tú sabes, tremendo pelotero, MVP calibre. Yo creo que cuando ya yo empiece a ayudarlo un poquito más, las cosas van a cambiar. Y no solo yo, sino todo el line-up. Yo creo que vamos a ir cogiendo paso tras paso. No, tú sabes, me siento bien. Todo el cambio, como dije, me siento contento con mis coaches y los compañeros que siempre han estado ahí. Me dieron el apoyo, me dieron la bienvenida como se merece. Y la familia, aquí en Nueva York, me siento bien en cualquier sitio que ellos estén viéndome. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que ellos se sientan orgullosos y poder sacar la bandera en alto. También no solo mi familia, sino toda la República Dominicana que siempre están ahí apoyándome. Sabe bastante, tú sabes, al comienzo fue bien duro, pero ellos siempre estuvieron ahí dándome el apoyo, que pase lo que pase, no solo con el cambio, tú sabes, este año tuve mis altas y bajas y ellos siempre estuvieron ahí en todo momento. So, me siento contento con ellos y orgulloso de tener una familia así. Yo al final del día yo no tengo que demostrar nada de lo que yo he hecho. Ya todo lo que yo he hecho, yo han visto qué clase de pelotero yo soy. Como siempre lo he dicho, peloteros tienen sus altas y bajas. Somos seres humanos, cometemos errores. Y yo creo que todo tiene su final. Va a llegar un momento que con Dios mediante ya yo voy a coger el hilo de nuevo y voy a empezar a hacer lo que yo sé hacer. Pero yo voy a tratar de ganar los juegos, tratar de hacer lo mejor que pueda en el terreno de juego, lo daré todo. Pero nadie sabe, somos hijos del destino, nadie sabe cómo las cosas pueden ir. So, yo no me pondré presión de que yo tengo que enseñar, de que tengo que demostrar, sino como dije al comienzo, controlar las emociones y controlar el juego de los playoffs, que eso es una de las cosas más importantes que hay. Juan, hoy todo comienza de cero. Tú eres pelotero donde todos los equipos lo quieren tener, la mente, ¿cómo trabaja para sacar ese 100% como tú lo has hecho en el pasado? No, seguir trabajando duro, ¿sabes? Olvidarme de todos los comentarios, lo que digan, las cosas, y concentrarme en esos 9 innings que vamos a jugar cada día. Olvidarme de si sí, si no, venir a jugar pelota cada día. Ese es mi plan y mantenerme tranquilo y jugando fuerte cada día. Me he sentido muy bien, todos los que han hecho por mí, me he sentido bien contento con el trato que me han dado los jugadores, los coaches, el staff, todo el mundo. Me siento contento donde estoy. Hasta ahora el plan mío es seguir jugando pelota. Tengo 2 años más con esta organización, si Dios lo permite, y seguir tirando para adelante. Esta entrevista fue presentada por... ¡Encesta la basura! Es un strike, mi hermano. Cuando tiras la basura en el zafacón, encesta la basura. ¿Cómo que encesta la basura? En la clínica de Somos vemos mucha gente enferma porque la basura en la calle atrae cucarachas y ratones que producen enfermedades. Necesitamos que nuestra gente enceste la basura. Sí, Mariano. ¿Y cómo lo motivamos a hacer esto? Vamos a mantener la ciudad limpia. ¡Encesta! ¡Encesta! ¡Encesta la basura! Y lávate las manos. Béisbol en acción. En acción.